Pido disculpas, señoras, por esta escena tan desagradable. Pero debéis saber la verdad sobre ese hombre. Señor Copperfield, supongo que lo ha hecho por ella. Para salvarla. Espero que esté a salvo, señora. Pero lo cierto es que lo he hecho para salvarme yo. A mí mismo. Ahora sí me disculpáis, señorita Horton. Señora. Un hombre realmente distinguido. La historia personal y las experiencias de David Copperfield, el joven. Ya sea que resulte ser el héroe de mi propia vida, o bien que ese papel sea desempeñado por otra persona, quedará demostrado en estas páginas. Para comenzar mi vida por el principio, hago constar que nací en Blunderstone, en Suffolk. Fui un hijo póstumo. Los ojos de mi padre llevaban 6 meses cerrados a la luz de este mundo cuando los míos se abrieron. Una tía de mi padre y por consiguiente tía abuela mía, la señorita Betsy Trotwood, poseía la fortuna más importante de nuestra familia. Según creo, mi padre en tiempos había sido su favorito, pero se había ofendido muchísimo cuando mi padre se casó con mi madre sin presentársela y sin haberla sometido a su examen ni aprobación.
La señorita Betsy y mi padre nunca volvieron a verse. Y ella no conocía a mi madre. El nido de los grajos. Por supuesto. ¿Dónde hay grajos? No veo ni uno de esos pájaros. Esta era la situación de aquel día, que, disculpadme si yo considero importante. La viuda de David Copperfield, supongo. Sí. Soy Betsy Trotwood. Me figuro que sabe quién soy. No había tenido el placer de... Me tiene ante usted. ¡Vamos, vamos, vamos! No debe llorar, ya basta. ¡Ya basta! Eso es. Perfecto. Deje que la vea bien. Levántese. Vamos, vamos. Basta de llantos. Válgame Dios. Pero si es usted una criatura. Soy una criatura viuda. Y una criatura que será madre si es que sobrevivo. ¡Tonterías! Siéntese, hija. Siéntese. Aquí, junto al fuego. El nido de los grajos. ¿Dónde están los grajos? ¿Los qué, señora? ¡Grajos! Unos grandes pájaros negros de la familia de los cuervos. Bueno, ahora no hay ninguno. ¿Y por qué ese nombre del nido de los grajos? ¿Se refiere a la casa? Por supuesto que me refiero a la casa, ¿a qué si no? El nombre fue elegido por el señor Copperfield debido a los viejos nidos del jardín. Típico de él. Llamar a una casa el nido de los grajos cuando no hay grajos en los alrededores y dar por sentado que están por aquí porque ve los nidos. ¡El señor Copperfield ha muerto! ¿Cómo se atreve a hablar mal de él? ¡Válgame Dios! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Estoy segura de que moriré! ¡Tonterías! ¡Ahora necesito un té! ¿Cómo se llama su criada? Peggotty. ¿Peggotty? Lo que me está diciendo es que un ser humano ha sido bautizado en una iglesia cristiana con el nombre de Peggotty. Es mi apellido, señora. El señor Copperfield me llamaba por él porque mi nombre de pila es Clara, como el de mi señora. Sí, bueno. Peggotty, tráele a tu señora un té fuerte y muy rápido. No tengo ninguna duda de que el bebé será una niña. Puede que sea niño. No me contradiga. Tengo el firme presentimiento de que el bebé será niña. Y yo, por supuesto, seré su madrina. La llamará Betsy Trotwood Copperfield. Y ahora hay que hablar de dinero. ¿Ha dejado David su porvenir adecuadamente asegurado? Tengo
Amo esta casa y su contenido. Y suficientes ingresos. Creo que 100 libras al año. Sí, me parece satisfactorio. Y ahora pasemos a la educación de mi ahijada. ¿Señora? 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 ¡Oh, doctor! Sí. ¿Y bien? Me complace darle la enhorabuena, ¿qué? Señora. Un niño ¿no precioso. ¿Puede hablar más alto? ¿Un niño? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué susurra? ¡Un niño! ¿Qué? ¡Un niño! ¡Imposible! Pero le aseguro que... ¡No estoy dispuesta a oírle! Pero, señora, yo... Pero... Señora, yo... Cógelo. Oh, es precioso. Le llamaremos David por su querido padre, David Copperfield. Incluso ahora, cuando recuerdo aquellos primeros 9 años de mi infancia, no veo sino luz. Luz que entraba a raudales por la ventana del salón en el que mi madre me daba las primeras lecciones, o inundando el jardín, brillando sobre su pelo, mientras recogía la fruta más madura y más rica de la que se podía recoger en ningún huerto. Incluso el viejo cementerio donde reposaba mi padre y al que cada domingo llevábamos flores en su memoria, hasta aquel triste lugar me parecía, en mi visión infantil, estar perpetuamente bañado de luz. Hasta que llegó la sombra. Buenos días, señora Copperfield. Señor Murston. Buenos días, David. Espero que estés bien, hijo. Es tímido. Cantó como un ángel. ¿Eso crees? Sí. Bueno, ya hemos llegado. Bien. Adiós, señora Copperfield. Señor Murston. Adiós, David. Vamos, vamos, hijo. Seamos amigos. David. Bueno, es la mano equivocada, David. Eres un jovencito muy valiente. Señora. David. Señorito David. Sí, Peggotty.
parecería venir conmigo y pasar 15 días en casa de mi hermano en Yarmouth? ¿No sería estupendo? Peggotty, ¿su hermano es simpático? Por supuesto. Y allí está el océano, y los botes, y los pescadores, y la playa. Podría ser fantástico, pero mamá, ¿qué diría? Le ha puesto una guinea que nos dejará ir. Pero, ¿qué va a hacer ella mientras estemos fuera? ¿No le gusta vivir sola? Venga aquí. ¿Es que no lo sabe? Se quedará durante 15 días con la señora Graper. ¿La señora Graper? La señora Graper tendrá muchos invitados. ¿Entonces podemos ir? Sí. Pobre David. Cuán inocente eras. Cuán ansioso estabas por abandonar tu feliz hogar. Y la pobre Peggotty. Ahora entiendo toda la conspiración. Peggotty sería la embajadora de mi madre y le tocaría darme la noticia durante nuestra estancia en Yarmouth. ¡Vámonos! ¡David! ¡Adiós, David! ¡David, adiós! ¡Cuídate! David. ¡Qué sitio tan maravilloso, Peggotty! Es el mejor de toda esta costa. Eso es bien sabido. Señorito David. ¿Sí, Peggotty? ¡Oh! ¡Ahí está Ham! ¡Deténgase, señor Barkis! ¡Ahí está mi sobrino Ham! ¡Ham! ¡Yuhu! ¡Es mi tía Clara! ¡Oh! ¡Tía Clara! ¡Oh, Ham! ¿Qué tal estás? ¡Pero qué muchachote! Hola, señor. ¡He traído al señorito David! ¡Qué sorpresa me has dado! Estoy tan contenta. No está comprometida con nadie, ¿verdad? ¿De qué está hablando, señor Barkis? Pregunto si hay alguien que la corteje. ¿A Peggotty? Sí, a ella. Oh, no, nunca ha estado prometida. Nunca ha estado prometida. Bueno, bueno. Aquella es nuestra casa, señorito Davy. Pero si es un barco, ¿o no? Vaya corriendo y véala de cerca. Ni aun siendo el palacio de Aladino, hubiera estado más encantado con la romántica idea de vivir allí. Lo realmente asombroso era que se trataba de un verdadero barco que debió surcar los mares cientos, miles de veces. Señorito Copperfield, soy Daniel Peggotty. Encantado de conocerle, señor. Nos encontrará un poco toscos, pero también nos encontrará agradables. Ella es Emily, señor. Emily, saluda al señor Copperfield. Ay, bueno, hermana. ¿Qué tal estás? Oh, muy bien, querido. Vamos, David. Señor Peggotty. Señor. ¿Le puso usted a su hijo el nombre de Ham porque vive en un arca de Noé? No, señor. Su padre le puso ese nombre. ¿Pero creía que usted era su padre? Mi hermano y yo era su padre. ¿Murió, señor Peggotty? Ahogado. Pero la pequeña Emily sí que es su hija, ¿verdad? No, señor. Mi cuñado Tom era su padre. ¿Ha muerto también, señor Peggotty? Ahogado. ¿Entonces no tiene usted hijos? No, señor. Yo no me he casado. ¿No se ha casado? Entonces, ¿quién es ella?
Y es hora de que se acueste, señorito Davy. Bueno, bueno, ya está bien. Se llama señora Gummidge. Su marido y Daniel eran dueños de un barco. Pero el bueno de Gummidge murió y la dejó en la miseria. Daniel la cogió como a Jamie a la pequeña Emily cuando se quedaron huérfanos. Su hermano Daniel es un hombre muy bueno. El mejor de los hombres. Y ahora a dormir. Hasta mañana. Buenas noches. ¿Davy? Sí, Peggotty. A mi hermano Daniel no le gusta que se hable ni de su generosidad ni de su bondad. No admite que se comente. No voy a mencionarlo. No lo haga. Le hace soltar unas palabrotas que... A veces, por las noches, cuando ruge una tormenta, me despierto y creo que oigo al tío Daniel y a Ham gritando pidiendo auxilio. ¿Y eso es porque te acuerdas de tu padre? No lo conocí. Yo tampoco al mío. Pero tú tienes madre. Yo también la perdí. Además, tu padre era un caballero y el mío un pescador, igual que el tío Daniel. Peggotty dijo que nunca debía hablar sobre lo buen hombre que es. ¡No le gusta! Si un día me convierto en toda una dama, le regalaré un abrigo azul con botones de brillantes, un chaleco de terciopelo rojo, un reloj de oro, un sombrero y una caja con dinero. ¿Te gustaría ser una dama, Emily? Sí, mucho. ¡Emily, espera! Estoy seguro de que la quería con más ternura y pureza de la que se encuentran incluso en el más noble de los amores que se tienen más tarde en la vida. Los días transcurrían tranquilos, como si el propio tiempo aún no hubiese crecido y fuese un niño también, siempre jugando. Y la querida Peggotty, supongo que porque nos veía tan felices y no quería estropearlo, nunca llevó a cabo el cometido que mi madre le había encomendado. Solo cuando nos acercábamos a casa, ya de vuelta, fue cuando finalmente me lo dijo. Señor Barkis, toque la corneta, por favor, toque la corneta para que mamá salga a la puerta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha salido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Peggotty, ¿por qué no ha salido? Bueno... Peggotty, ¿por qué no ha salido? Espere, espere, señorito Davy. Tengo que contarle algo. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿No estará muerta? ¿Muerta? Por supuesto que no. Oh, pobrecito niño. Escuche, Davy. Ya tenía que habérselo dicho, pero... hacerlo me resultaba difícil. A ver, ¿qué le parece? ¿Tiene un papá? ¿Uno nuevo? ¡Mamá! ¡David! ¿Clara? Querida. Contrólate.
Puedes darle un beso a tu madre, David. Siempre debes controlarte. Muy bien, David. Dame la mano. El señor Murston vendrá a vivir con nosotros. Ella ocupará esta habitación y tú tendrás una nueva. ¿Por qué? Ven conmigo. ¿Lo has olvidado? Firmeza, querida. Perdona, Edward. Quería portarme bien, pero me siento tan violenta. Tú ve abajo, querida. David y yo bajaremos en un instante. Si tuviese un caballo obstinado o un perro, ¿qué crees que haría? No lo sé. Le pegaría. Le haría estremecer. Y aprendería. Y me diría a mí mismo, conseguiré doblegarlo. Aunque le cueste que sus venas se queden secas, lo voy a hacer. A los pocos días ella llegó. La señorita Jane Murston. Quieto. Recuerdo que cuando le pagó al cochero, sacó el dinero de un monedero de duro acero. Guardaba el monedero en un bolso que parecía una cárcel que colgaba con pesadas cadenas de su brazo y se cerraba como unas tenazas. Nunca había visto, ni he vuelto a ver, una dama tan dura como Jane Murston. Querida Jane, bienvenida. ¿Es este tu hijo, cuñada? Es David. En términos generales, no me gustan los niños. ¿Cómo estás, muchacho? Bien, señora. Muchas gracias. Espero que también usted. Le faltan modales. Hermano. Hermana. Bien, Clara querida. He venido para liberarte de todos los problemas que pueda. Eres demasiado bonita e irreflexiva para llevar sobre los hombros
Unas obligaciones que pueden ser asumidas por mí. Dame todas las llaves, querida. Clara. Es muy duro que en mi propia casa... ¿En mi propia casa? Clara. Quiero decir, nuestra propia casa. Es muy duro que ni siquiera pueda opinar sobre los asuntos domésticos. Estoy segura de que me administraba muy bien antes de casarnos. Edward, pongamos fin a todo esto. Me marcho mañana. Jane Murdstone, siéntate y guarda silencio. Yo no deseo que nadie se marche. No es tanto lo que pido, solo que se me consulte de vez en cuando. ¡Edward, yo...! ¡Jane Murdstone, guarda silencio! Clara, me asombras. Cuando Jane Murdstone ha tenido la gentileza de asumir por mí la posición de ama de llaves y se encuentra con un comportamiento tan innoble... ¡No! ¡No digas eso, mi amor! Esta no es una escena apropiada para un niño. David, a la cama. Pero, señor... ¡A la cama, he dicho! Esto es lo que me gustaría. Oh, David. David. Sé firme con el niño, Clara. ¿Se sabe la lección o no se la sabe? No se la sabe. Jane Murdstone tiene razón. No se la sabe. Se precisa más firmeza. Mucha más. Edward, por favor, no. Clara, a mí también me azotaron con frecuencia. Edward, por favor. Clara. Mi querida Jane, Clara ha ganado en fortaleza y ha mejorado. Pero es difícil esperar que sea capaz de soportar con perfecta firmeza la preocupación y el tormento que David le crea con su holgazanería y falta de atención. David, tú y yo iremos arriba, muchacho. Pero, señor, por favor. Señor Murdstone. No, por favor, no. Clara, es que te has vuelto loca. Por favor, señor, suélteme. No, señor, por favor. No, señor. Por favor, se lo ruego. No me pegue, por favor. No me pegue, por favor. Señor, por favor, no me pegue. Por favor. He intentado aprender, pero no puedo. No mientras usted y la señorita Murdstone estén cerca. No puedes, ¿eh? No, no, por favor, no, no. Ven aquí. No, por favor, no. Ay, 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 no, por favor, no, no, no. Ay, ay, no, no me pegue, que me hace mucho daño. Por favor, no me pegue, no me pegue. Suélteme, por favor. Por favor, señor, no me pegue. Suélteme. Me azotó como si quisiera matarme a golpes. Qué bien recuerdo. Cuando me calmé, la quietud tan poco natural que parecía reinar en toda la casa. Oscureció. La noche transcurría y nadie venía a verme.
Aterradoras preguntas me torturaban. ¿Había cometido un acto criminal? ¿Me enviarían a prisión? ¿Me colgarían? David. Ay, duele. ¿Eres tú, Pegoti? No digas nada más, o el gato nos oirá. ¿Está mamá muy enfadada conmigo? No, no mucho. ¿Pero qué van a hacer conmigo? Te mandarán a un colegio cerca de Londres. David. Mamá, por favor, perdóname. Por favor. Clara. Te perdono, David. Clara. Pero intenta ser mejor. Reza para ser mejor. Y yo te perdono. Adiós, hijo mío. David. Mi querido David. Basta ya. He dicho que ya basta. Ya basta, he dicho. No. No. Vamos, sube. Espero que te arrepientas o acabarás mal. Vamos. Debe olvidarme nunca, David, porque yo nunca le olvidaré y cuidaré siempre de su mamá, como he cuidado de usted, y nunca la abandonaré. ¿Es buena cocinera? ¿Habla de Pegoti? Sí, de ella. ¿Quiere un bollo, señor Barkis? Oh, me apetece mucho. Tal vez deberías escribirle. Desde luego que le voy a escribir. Ah, bueno. Cuando le escribas, puede que te acuerdes de decirle esto. Barkis está dispuesto. ¿Barkis está dispuesto? ¿Es ese todo el mensaje? Sí. Barkis está dispuesto. ¡Deprisa, muévete! ¡Venga, camina! ¿Es ese el nuevo niño? ¿Señor Tangay? ¡Este es, señor Creakle! ¡Sí! ¡Súbalo! Espera aquí.
necesito mi traslés. Suerte. ¡Vamos! ¡Adentro! Este es el jovencito cuyos dientes hay que limar. Ven aquí. Date prisa. Tengo la enorme satisfacción de conocer a tu padrastro, el señor Murston. Un hombre honorable, sin duda. Un hombre de fuerte carácter. Él me conoce. Y yo le conozco a él. ¡Ay! ¿Tú me conoces, muchacho? No, señor, aún no. Aún no, ¿eh? Pues pronto me vas a conocer. Lo conocerás enseguida. Te diré lo que soy. Soy una fiera. ¡Ay! ¡Una fiera! Tengo un carácter muy fuerte. Así es como soy. Cuando digo que haré algo, ¡ay!, lo hago. ¡Lo hace! ¿Lo hago o no, señora Creakle? Lo hace, por supuesto, señor Creakle. Cuidado con él. Muerde. Señor Tangay, si tiene la bondad. Al parecer, eres famoso por morder, muchacho. Pues yo también soy famoso. ¡Ay! ¡Por esto! ¿Qué te parece esto en lugar de los dientes? ¿Cuál es tu opinión? ¿Te parece poco duro? El nombre de mi salvador era Sterford. James Sterford. Era el chico de más edad del colegio. Hijo de una viuda rica, Sterford no le temía a nadie. Ponte de pie, Traddles, por el amor de Dios. Tú. Vamos, arriba, jovencito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo lo llamo una auténtica vergüenza, ¿no os parece? ¡Sí! Buenos días, señor Creakle. Métete la camisa por dentro. No te preocupes. Yo cuidaré de ti. A partir de aquel momento, me sentí unido a él por un lazo inquebrantable de lealtad y gratitud. Y él consiguió que mi vida en aquel atroz lugar al menos fuera tolerable. Le gustaban los cuentos, pero era demasiado perezoso para leer, me dijo. De modo que yo le leía. Entonces llegó la mañana en la que me llamaron para ir a ver al señor Creakle a su salón. ¡Señor Copperfield! Sí, señor. El señor Creakle desea verle en su salón. ¡Vamos, vamos, deprisa! Ven aquí, siéntate, David.
Tengo algo que decirte, hijo. Eres demasiado joven para saber las vueltas que da el mundo y que las personas desaparecemos. Es algo que todos debemos aprender, David. Algunos de nosotros cuando aún somos jóvenes. Siento tener que decirte esto, pero esta mañana he sabido que tu madre está gravemente enferma. Lo que tiene parece ser muy grave. Ella ha muerto. El hombre que nace de mujer solo tiene un corto espacio de tiempo para vivir y está lleno de amarguras. Crece y es cortado como una flor. Se desvanece como una sombra y no sigue entre nosotros. En medio de nuestra vida nos encontramos con la muerte. Cuando usted se fue, se volvió más tímida y asustadiza. Una palabra brusca era como un golpe para ella. Pero con todo, seguía queriendo a esos dos que están abajo. Porque no podía evitar querer a cuantos tuviera cerca. Cuando vio que se iba, me dijo: Peggoty, querida, pasa tu brazo por debajo de mi cuello y vuelve mi rostro hacia ti, porque tu cara se aleja por minutos. Luego le pidió a Dios que bendijera y protegiera a su hijo sin padre. Y entonces murió. Como una criatura cuando se queda dormida. Espero que el señor Barkis y usted sean muy felices juntos, Peggoty. Pobre hijo mío. Según parece, es un tanto agarrado con el dinero. De modo que coja esto ahora, David, antes de que me convierta en la señora Barkis. ¡Es un soberano! Shh. No puedo aceptarlo. Quédeselo y guárdelo bien hasta el día en que lo necesite. ¡Adiós, señorito David! No se lamente. Es una pérdida de tiempo y lo que es más, es tirar el dinero. Subástelo todo, la casa, los muebles, todo. Si se hace deprisa, conseguirá un buen dinero. Adelante. Oh. David. Ven, muchacho. Tú tienes un temperamento que precisa ser corregido a fondo. Lo que necesita es ser sometido. Sometido ha de ser y sometido será. Jane, déjamelo a mí, si no te importa. No soy un hombre rico, David. Y una educación es costosa. En cualquier caso, no veo ningún provecho en dejarte en el colegio. Tengo un negocio. En Londres, Murdstone y Grinby. El señor Kenyon, mi amigo, lo administra por mí. El señor Kenyon me ha sugerido que, ya que él da empleo a otros niños, a ti también podría dártelo. Teniendo en cuenta que no tiene otras perspectivas. Tu salario será de 6 chelines a la semana. Tu alojamiento, que ya he concertado, será pagado por mí. Resumiendo, tu bienestar está asegurado si cumples con tu deber. Esto es Murdstone y Grinby. Ya hemos llegado. Aquí está tu futuro. Murdstone y Grinby. Nuestro negocio principal es el suministro de vinos y licores a barcos de la marina mercante. Ven aquí, Bill. Él es
es Mick Walker. Él es David Copperfield. Trabajará abajo. Acompáñale y muéstrale sus obligaciones. Confidencialmente, y que nunca llegue a oídos del señor Quillon. Yo me largaré de aquí en cuanto pueda. Tendré una barcaza como mi padre y podré entrar en el ayuntamiento con un traje de terciopelo negro como desde hace mucho hace él. ¿Te enteras? ¡Milley! ¡Ven aquí! Él es Milley Patatas. Tiene apellido, como todos, pero le llamamos Milley Patatas porque parece una patata a medio cocer. ¿Él también tiene apellido? Cooper, no sé qué. Phil. Copperfield. David Copperfield. Enséñale lo que tiene que hacer. ¡Buena suerte, gallito! Señor David Copperfield, a su servicio. Aquí me tiene. Señores, damas y caballeros. ¿Estás asustado? Enséñame las manos. ¡Enséñame las manos! Ahora, mi lady, observa bien, por favor. Ahora, inténtalo tú, mi lady. No hay palabras para expresar la agonía secreta en mi alma. La sensación que tenía de la más absoluta desesperanza. Mi joven corazón estaba lleno de amargura, porque sabía que día a día todo cuanto había aprendido y pensado y con lo que me había deleitado desaparecería poco a poco para nunca volver. Pero entonces, en medio de la más absoluta oscuridad, llegó un rayo de luz. Llegó en la forma de un hombre corpulento de mediana edad, con menos pelo en la cabeza que un huevo. Él es el señor Macover. El señor Macover conoce al señor Murston. Trabaja para nosotros a comisión cuando lo consigue. Te alojarás en su casa. Señor Macover, él es David Copperfield. Es un honor, señorito Copperfield. Tengo la impresión de que su peregrinación en esta metrópoli no ha sido demasiado exhaustiva y que es probable que tenga algunas dificultades en penetrar en esta arcana y moderna Babilonia. Resumiendo, que podría extraviarse y por eso voy a acompañarle a mi humilde morada. Gracias, señor. ¿Milley? ¡Voy, señor! Lleva el baúl de Copperfield. Sí, señor. ¡Ahí está Macover! ¡Espere! ¿Por qué, ¡espere! ¡Alto! ¡Alto! ¡Camine! ¡Alto! ¡Sin mirar hacia atrás! ¡Págueme o le llevaré a los tribunales! ¡Espere! Señorito Copperfield, si existe una gran verdad universal que deba ser descubierta en nuestro camino por este valle de lágrimas, es esta. Ingresos anuales, 20 libras. Gastos anuales, 19 y 6. Resultado, felicidad. Ingresos anuales, 20 libras. Gastos anuales, 20 libras y 6 peniques. Resultado, miseria. ¡Venga, venga! ¡Al suelo! Se han presentado unas circunstancias que hacen imperioso que entremos en este humilde hogar. No diré subrepticiamente, pero sí con discreción y de forma tortuosa. Resumiendo, por la puerta de atrás, ¿eh? Ah, vamos. Señor Macover, dese prisa.
¡Corre, tú, corre! ¡Vamos, señor! ¡Y por ahí que yo sigo! Abro la puerta, señorito Copperfield. ¡Vamos, vamos! ¿Eres tú, señor Macover? Sí, soy yo. ¡Uy! Querida, permítame presentarte al señorito David Copperfield. ¿Señorito Copperfield? Señorito Copperfield, quiero presentarle a la compañera de mi vida. Mi firme mano derecha, mi abnegada esposa. Resumiendo, la señora Macover. Encantado, señor. Eso vamos, vamos. ¡Abra la puerta! El señor Macover está en apuros. Está un poco angustiado en estos momentos. Yo ignoro si le será posible superarlos. Está abrumado. Si los acreedores del señor Macover no le conceden tiempo, entonces tendrán que aceptar las consecuencias y cuanto antes lo dilucidan, mejor. ¿El señor Macover es muy amigo del señor Murston, señora? ¿Amigos? No se puede decir que sean amigos. Son meros conocidos de negocios. No se le pueden pedir peras al olmo. Ni tampoco ahora podrá conseguir nada a cuenta del señor Macover. Mi familia es de la opinión de que el señor Macover debería renunciar a Londres y hacer uso de su talento en el campo. El señor Macover es un hombre de gran talento, señorito Copper. Estoy seguro de ello, señora. Mi familia es de la opinión de que poniendo un poco de interés, algo podría hacer un hombre con sus habilidades en aduanas. Sí, sí. Y mientras tanto, tengo la confianza de que algo va a surgir de pronto. Querida, a la salud del señorito Copperfield. Sea bienvenido bajo nuestro techo. Señora, yo... Si puedo ayudarla a resolver sus problemas, lo haré. Señorito Copperfield, Dios le bendiga por esto. No puedo tratarle como a un extraño. Y por consiguiente, no tengo reparos en decir que las dificultades del señor Macover están llegando a un punto crítico. Lamento mucho oír eso, señora. Con la excepción de la corteza de un queso holandés, que no es lo más adecuado para cubrir las necesidades de una familia, no hay nada para comer en casa. El señor Macover se ha llevado a los niños a la pastelería con la esperanza de poder obtener algo a crédito. Coge esto, señora. Por favor. Se lo ruego. No. No. Como un préstamo. No puedo ni pensarlo. Pero podría prestarnos otro tipo de servicio. Lo que quiera, señora. Esto era de mi querido padre. Los buenos sentimientos del señor Macover jamás le permitirían... ¿Empeñarlo, señora? Bueno, yo diría dejarlo una temporada. Y una transacción así es demasiado dolorosa para mí. Pues
puede hacerme este favor, señorito Copperfield? Lo que quiera, señora. Es algo que un día tenía que llegar. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Es mi casa! ¡Yo vivo ahí! ¿Qué ha pasado? A prisión por deudas. Todos. Por fin, estimado amigo. Viene usted del Tribunal de Cuentas. Trae el documento, ¿verdad? Sabía siempre está con la misma Monserga. Sabía que al final todo esto se resolvería. Por favor, se lo ruego, enséñales el documento. No pierda tiempo. Pasa. Copperfield. Oh, Copperfield. Los capullos se enferman, las hojas se marchitan. El dios de las horas contempla el sombrío panorama y, resumiendo, creo que me he quedado mudo. Yo nunca te abandonaré, señor McCoy. Oh, ángel mío. Es el padre de mis hijos. Él es mi amantísimo esposo. Y nunca abandonaré al señor McCover. No llore, señora. Fui a la casa de empeño como me pidió. ¿Qué? Copperfield, es usted muy diligente. El alquiler de Windsor Terrace está pagado hasta fin de mes. Tiene el derecho legal de ocupar su habitación, señorito Copperfield. Y que nadie se atreva a impedirlo. Que alguien vaya a la pastelería y traiga algo para cenar. Unas buenas chuletas y pudín de carne para los niños. Y una pinta de ponche de coñac. Sí, señor. Sí, señor. Para aumentar las amarguras de mi propia existencia, ahora me angustiaba por la triste situación en la que habían caído el señor McCover y su familia. Los imaginaba encerrados para siempre en aquella lúgubre prisión. A los niños creciendo pálidos y delgados como las raíces que le salen a una patata en una despensa oscura. Imaginaos entonces mi sorpresa y alegría cuando al salir del almacén una noche oí al señor McCover en persona. ¡Señor McCover! ¡Oh, mi querido Copperfield! ¡Vamos! Fue un familiar de la señora McCover, una tía carnal que al enterarse de nuestra difícil situación nos anticipó una cantidad suficiente para obtener nuestra libertad y aquel lugar de desolación. Solo estipuló que debíamos renunciar de inmediato a esta moderna Babilonia e instalarnos en el campo. ¡Pasajeros a bordo! Gracias a mi tía estamos a salvo de momento. Pero no podíamos abandonar la metrópoli sin despedirnos de usted, señorito Copperfield. Su conducta ha sido siempre muy delicada y servicial. Usted nunca ha sido un huésped. Ha sido un amigo. ¡Pasajeros a bordo! Mi querido Copperfield... Vaya con Dios. Le deseo la mayor felicidad y prosperidad. Si en el transcurso de los años venideros llego al convencimiento de que mi ruinoso destino le sirve de advertencia, sentiré que nuestra amistad, aunque corta, no habrá sido en vano. ¡Pasajeros a bordo! ¡Sí! Por favor, señor McCover, me parece que ya debe subir al carruaje. Si le surge algo, lo cual espero y en lo que tengo plena confianza, me sentiré muy dichoso de que esté en mi mano mejorar su halagüeño porvenir. ¡Pasajeros a bordo! ¡Sí! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Quede con Dios! Una tía carnal.
fue la mención del señor McCover lo que me hizo recordar a aquella legendaria figura de mi propia familia, la señorita Betsy Trotwood. Una tía. Una tía. ¿Lo que dices es que esa tía tuya vive en la costa? Cerca de Dover. ¿De Dover? Eso está muy lejos. Tengo suficiente dinero para el viaje. En la mano. Nada. ¿Nada? ¿Y eso qué es? Me es imposible decir con alguna exactitud cuántos días estuve caminando para ir de Londres a la costa de Kent. No tenía abrigo y los zapatos muy pronto se me llenaron de agujeros. Todo mi capital en este mundo constaba de 3 medios peniques que me fueron robados por un gitanillo. Recuerdo la sensación de tener el estómago vacío gimiendo por el hambre y el camino extendiéndose ante mí hasta el infinito. Cuando por fin llegué a casa de mi tía, mi estado era francamente lamentable. Hoy sigo sin saber si mi tía tenía legítimo derecho sobre el trozo de césped que había delante de su casa, pero el mayor ultraje al que podía ser sometida y del que exigía una pronta reparación era el tránsito de un burro sobre aquel inmaculado lugar. ¡Burros! 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 ¡Fuera de aquí! Mi padre va a llamar a los guardias. Ya verá cómo lo hace. ¡Tonterías! ¡Márchate! ¡Fuera! 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 ¡Señora! ¡Señora! ¡Márchate! Si me permite, señora. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No quiero niños aquí! Si me permite, tía. Soy David Copperfield, de Blandeston, en Suffolk. Y mi madre me contó cómo fue a verla la noche que yo nací. Y que era medianoche y había tormenta. Y que usted quería que yo fuese una niña. Janet, el agua. Janet, el tónico. Señor Dick, aquí tiene al joven David Copperfield. Y la pregunta que le planteo es, ¿qué debo hacer con él? ¿Qué debe hacer con él? ¿Hacer con él? Sí, venga. Necesito que me dé un consejo sensato. Bueno, yo en su lugar, yo lo bañaría. El señor Dick nos ha resuelto el problema. Eso es, señorita Davy. ¡Janet! ¡Burros! 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 ¡Fuera! 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 Sí, buenas noches, buenas noches. Vamos, vamos. Nos vamos a Canterbury para consultar al señor Wickfield. ¿Qué te parece esta cometa, Davy? Tiene bastante cuerda. Y cuando vuela alto, lleva mis palabras lejos, muy lejos. Así es como difundo mis palabras. Volveremos mucho antes de que anochezca. ¿Qué
Hemos llegado. No tardaremos mucho. El señor Wickfield es mi abogado. Coge esto. No se dirá ni se hará nada sobre nada hasta que antes no le haya expuesto el caso al señor Wickfield. Buenos días, señorita Trotwood. ¿Está el señor Wickfield en casa, Uriah Heep? Sí, señora. Pueden pasar. Vamos, pasa. Él es mi sobrino, o debería decir mi sobrino nieto, David Copperfield. Es un honor, señorita Copperfield. El señor Wickfield está en su despacho. Bien, tú quédate aquí. Estaré encantado de que el señorito Copperfield espere en mi habitación, si así lo desea. Sí. Bueno, muy bien. Por ahí, señorito Copperfield. La hija del señor Wickfield, Agnes. Su tía siente una gran admiración por la señorita Agnes, como todos, incluso un ser tan humilde como yo. Pero me han dicho que es usted un gran abogado, señor Heep. ¿Yo, señorito Copperfield? ¿Qué dice? No, no. Yo soy la más humilde de las personas, señorito Copperfield. Mi madre también es una persona muy humilde. El primer empleo de mi padre fue humilde. Era sacristán. ¿Y a qué se dedica ahora? En estos momentos está en la gloria con Dios, señorito Copperfield. ¿Ha muerto, señor Heep? Una desgracia, señorito Copperfield. ¿Cuánto tiempo lleva con el señor Wickfield? Lleva para 4 años, señorita Copperfield. Le agradezco su curiosidad. Supongo que algún día se convertirá en socio en el negocio. Wickfield y Heep. No, señorita Copperfield. Soy demasiado humilde para eso. ¿Habéis resuelto algo, tía? No. Aún no. Pero, por regla general, las personas que intentan evadir los problemas no son santo de mi devoción. Tienes que coger el toro de la vida por los cuernos y así nunca te embestirá. Señorita Trotwood, este desgraciado pequeño tiene un espíritu hosco y rebelde, un carácter violento y un temperamento ruin y obstinado. De todos los niños del mundo, creo que este es el peor. ¡Qué contundente! No tanto como los propios hechos. He venido para llevármelo, señorita. Para llevármelo sin condiciones.
y hacer con él lo que crea más adecuado. Y lidiar con él como me parezca correcto. ¿De veras? Debo prevenirla, señorita Trotwood, de que si se interpone entre él y yo ahora, se interpondrá para siempre. Bueno, pero... No me ando con rodeos. ¿Está preparado para marcharse? Porque si no es así, mi puerta estará cerrada para él para siempre. Y doy por sentado que la suya estará abierta sobre la misma base. Oh, oh, Dios bendito. David, ¿estás preparado para irte? Por favor, tía, te lo suplico de todo corazón. No me obligues a marcharme con él. Señor Dick, ¿qué debo hacer con este muchacho? Hacer que le tome las medidas para un traje de inmediato. Oh, señor Dick, deme la mano. Su sentido común no tiene precio, eso está claro. No crea que ignoro qué clase de mentiras debió contarle a esa pobre, desdichada y mal aconsejada criatura que era su madre. Sonriendo y acechándola, haciéndole carantoñas, estoy convencida, como si fuera incapaz de matar una mosca. No había oído algo tan elegante en toda mi vida. Señorita Trotwood, si fuese usted un caballero... No diga tonterías si no me tome el pelo. ¡Qué lenguaje tan exquisito! Y en cuanto a usted, señora, si la vuelvo a ver montada en un burro atravesando mi jardín, ¿cómo que me llamo Betsy Trotwood que le arranco el sombrero y se lo pisoteo? ¡Oh! No había oído a alguien como esta persona en mi vida. Señor Dick, la cancela. Oh. No. Señor Dick, considérese el tutor de este niño conjuntamente conmigo. ¿Su tutor? ¿Conjuntamente? ¡Encantado! Muy bien. He estado pensando que puede que te llame Trotwood. Trotwood Copperfield. ¿Qué te parecería eso? De ese modo empecé mi nueva vida, con un nuevo nombre y rodeado de cosas nuevas. Corrí una cortina sobre mi vida en Murston y Grimby. Incluso en esta narración, la he descorrido muy a mi pesar. Mi tía me envió al colegio del señor Strong en Canterbury, y durante el curso me alojaba con el señor Wickfield y su hija Agnes. Agnes... Su madre había muerto al darle a luz, y como yo, era hija única. Muy pronto se convirtió en mi mejor amiga, mi más prudente consejera, en mi querida hermana. Pasaron los años. Cuando crecí y me convertí en casi un hombre, mi tía decidió que debía ser abogado. Me envió a Londres y me puso a hacer el aprendizaje en el bufete de Spenlow y Jorkins, de los abogados Commons. Ah. Copperfield. Excelente. Adelante. Pase. Sobre la mesa, si tiene la bondad, Copperfield. Ah. Esto para el despacho del Lord Canciller, si tiene la bondad. ¿Y deprisa? Thank you.
¿Cuánto? Lo siento. La culpa ha sido mía. Le pido mil disculpas. No, ha sido culpa mía, sin lugar a dudas. Lo siento muchísimo. ¡Tradles! ¡Copperfield! ¡David Copperfield! ¿Cómo estás? Es estupendo volver a verte. Lo mismo digo, aunque no tengo tan buen aspecto como tú. Tú sí que estás bien. Muy bien. Mucho mejor. Era Tommy Tradles. Lo reconocí en cuanto lo vi. Mi amigo del colegio. Mi tía me había buscado alojamiento en Buckingham Street y me proveía de una asignación modesta, pero suficiente. Y como estaba a punto de tomarme unas cortas vacaciones, mi jefe, el señor Spenlow, me invitó a pasar una noche en su casa de campo. Hermoso, ¿eh? Fleischer contra Fleischer. Un litigio entre dos primos sobre una importante linde. Fleischer contra Fleischer. Algo muy lucrativo. Pero claro está, el mejor tipo de negocio en esta profesión es la controversia sobre un testamento. Siempre se obtienen suculentas ganancias con los argumentos y los contraargumentos y las pruebas de los interrogatorios y los contrainterrogatorios, etc. Y ya que los costos salen siempre del propio patrimonio, ambas partes pueden dedicarse a ello con todas sus fuerzas y bríos sin pensar en los gastos en absoluto. Extraordinaria, señor. La verdad es que estoy encantado con ella. Copperfield. Mi hija, Dora. Fui tragado por el abismo. No hubo marcha atrás. No tuve nada en cuenta. No había antes ni después. Enloquecí absolutamente. Me enamoré perdidamente de Dora Spenlow. Y entonces... Y ella es su amiga, acompañante y confidente, la señorita Murston. Lamentablemente, Dora carece de madre. Ya conozco al señor Copperfield. Fue durante su infancia. Las circunstancias nos han alejado desde entonces. No lo habría reconocido. ¿Cómo me embrujaba? Estaba perdido en un delirio de felicidad. Pero no del todo. Aquel espectro aún me rondaba.
¿Cómo se llama? Disculpa, querida. Tengo que llevarte conmigo. Le ruego que nos perdone. Tengo que presentarte a unos amigos. David Copperfield, disculpa. No intentaré ocultar el hecho de que me creé una opinión desfavorable de ti en tu niñez. Tal vez fue errónea. O puede que hayas cambiado. Este no es el asunto entre nosotros ahora. Yo puedo tener mi opinión sobre ti y tú tener tu opinión sobre mí. Pero no es necesario que esas opiniones entren en conflicto. Sería mejor que no fuese así. Si te parece bien, veámonos como viejos conocidos. ¿Te parece bien? Ya vuelvo a estar aquí, señor Copperfield. ¿Estaban ustedes hablando de los viejos tiempos? ¿Viejos tiempos? Oh, desde luego que no, mi querida Dora. Apenas nos conocemos en realidad. ¿Verdad, señor Copperfield? Aquel habría sido el momento de hablar. De decir la verdad. De decirla a gritos. Apenas, es cierto. Había triunfo en su mirada. Y desprecio. Ahora me doy cuenta. Puedo reconocer la justicia de ello. Había cogido el camino fácil. El camino de los cobardes. Oh, santo Dios. ¿Cuánta maldad surgiría de aquella fatídica debilidad?